La dinámica de cuentos sostenibles. Te veo por ese lado. Gracias. Pero usted se puede cambiar. ¿Lo puede cambiar? Voy a hablar desde aquí. Está bien, ya.
Ah, me permiten unas palabritas antes de cederle la palabra a la siguiente mesa. Les presento al equipo de coordinación. Muchachas, acérquense. Scarlett, Ninoska y Mario. Mario está a cargo de toda la logística y la tecnología. Ninoska de la logística y Scarlett de la logística también. Las tres compañeras van a estar disponibles todo el tiempo para preguntas o inquietudes o necesidades de apoyo. Entonces, Scarlett, Ninoska y Mario. Una recomendación, estamos bastante apretaditos y por eso es que el evento es un evento cerrado, pero quiero anunciar algunas medidas de seguridad, porque también estamos en una zona sísmica y entonces me piden los responsables de la seguridad del instituto que en caso de temblor, en caso de terremoto, que los hay, pero son suavecitos, pues no hay nada que alarmarse, pero en caso que sea suavecito y que sea continuado, por favor levantarse con calma, con tranquilidad. Tenemos tres puertas de evacuación de la sala. Una está allá, la segunda está en medio, detrás de la cortina, que igual se abre por dentro, y la tercera está aquí. La normativa es que salimos al lobby, bajamos las escaleras, nos concentramos enfrente y nos trasladamos al área. Hay un bosquecito en el costado norte del instituto, que en caso de un sismo pues un poquito fuerte, ese es nuestro punto de seguridad. Todos los traslados van a ser acompañados por Ninoska en el microbús que esté establecido. Ustedes van a encontrar en sus carpetas orientaciones generales sobre cambio, moneda, logística, apoyo, el instituto, y sobre los eventos culturales que hemos organizado para los participantes del encuentro los días miércoles y jueves. El día miércoles por la noche, a las 7, nos vamos a trasladar a un centro cultural que queda a 3 cuadras de aquí para participar en la presentación del libro de Gioconda Belli con los comentarios de 2 periodistas fantásticas. El día jueves, para la clausura, tenemos otro evento cultural con jóvenes poetas y músicos que va a ser, digamos, la actividad cultural de cierre. El evento está siendo transmitido en línea. Parte del equipo logístico también es Camilo, que está al frente, y Emil, que está junto a Camilo. Ellos están a cargo de asegurar que la transmisión en línea se realice con nitidez y que no se caiga a pesar de las restricciones de ancho de banda. Para poder facilitar la transmisión en línea, hay, digamos, restricciones en esta sala al uso de Internet. Entonces, el instituto tiene acceso libre a Internet, hay Wi-Fi afuera y en todas las zonas, pero está restringido por necesidades del ancho de banda en los momentos que estemos, digamos, en los debates o que estemos aquí concentrados, porque le damos todo el ancho de banda a la transmisión en línea y todo el apoyo logístico a las transmisiones que se estén haciendo o que los ponentes estén haciendo. La cámara está ahí y agradeceríamos encarecidamente que todas las personas que presenten y las que vayan a hacer preguntas para fines de grabación esperen tener el micrófono y hablen con el micrófono. Yo creo que ya está, hay algunas otras orientaciones que las vamos a dar después porque nos estamos comiendo el tiempo de la segunda mesa y pues muchas gracias a los ponentes que van a presentar ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Michael Lazara de la Universidad de California, Davis, y yo voy a estar moderando y presentando también en esta segunda mesa que se titula El espacio biográfico, abusos y usos de la memoria en la actualidad. Les voy a decir muy rápidamente un poco cuál es la idea detrás de esta mesa. Algunos de ustedes van a reconocer este término, el espacio biográfico, que es el título de un libro de una crítica argentina, Leonor Arfuch, que toma el término prestado de Lejeune, y Arfuch define el espacio biográfico como el universo de textualidades que en la cultura contemporánea le dan a lo vivencial, la experiencia en primera persona, un valor privilegiado. El espacio biográfico para Arfuch
y cito de ella, no solo alimenta la exaltación narcisista o la intrusión en la privacidad que caracteriza en el momento neoliberal, sino que también opera en la identificación especular, en la puesta en orden narrativo y ético de la propia vida, en la acuñación de hábitos, sentimientos y prácticas constitutivos del orden social. Esta mesa entonces propone indagar en los síntomas y los efectos de memorias y subjetividades que se cruzan con las violencias de la historia reciente. Los trabajos analizan lo subjetivo y el relato en primera persona en relación con las militancias, los traumas, las complicidades o las miradas intergeneracionales, entre otras posibilidades. Entonces, el interés radica en observar cómo se configuran o se reconfiguran las subjetividades en diálogo con los pasados revolucionarios, dictatoriales o transicionales de los países latinoamericanos. Así que, bueno, siguiendo el orden de las que está anunciado en el programa, yo voy a empezar probablemente hablando más de los abusos que de los usos de la memoria. Esto se llama Obediencia Civil, las aventuras ideológicas de Mariana Callejas, y es parte de un proyecto más grande sobre narraciones sobre la complicidad civil en Chile con la dictadura. Para aquellos que estuvieron el año pasado en la reunión de Davis, a lo mejor se acuerdan que presenté sobre el caso del Mocito, de la DINA. Este trabajo forma parte de ese abanico de trabajos que voy elaborando. La primera parte se llama Dar cuenta de sí mismo. Mi intervención de hoy parte de la convicción de que la complicidad civil fue un tema subestimado en la memoria narrativa chilena y que tanto su alcance como sus modos de operación en términos políticos, sociales y narrativos deben investigarse con mayor profundidad. De hecho, el relato estatal de la transición casi ignoró por completo el protagonismo de ciertos actores cómplices de la dictadura que seguían presentes y visibles en la vida nacional después del retorno a la democracia. Es solo en los últimos años que el tema ha empezado a adquirir de a poco mayor visibilidad pública. Por otra parte, la complicidad es claramente reconocible en el Chile actual y se manifiesta en una infinidad de figuras que van desde represores como Cristian Labé, exalcalde de la comuna de Providencia, que trabajó como agente de la DINA y que finalmente, en las últimas semanas, fue detenido por sus vínculos con el ex recinto de detención y tortura Tejas Verdes, hasta políticos como Pablo Longueira, Andrés Chadwick o Joaquín Lavín, quienes juraron su eterna lealtad al general Pinochet en el Cerro Chacarillas en 1977. Esta complicidad se hace extensiva a personajes como Hermógenes Pérez de Arce, el conocido periodista, quien hasta hoy, en el marco de las protestas del movimiento estudiantil, mantiene su postura contra los infames marxistas. Claramente, la lista podría seguir. Por su parte, Felipe Agüero sostiene que la complicidad civil fue fundamental en la consolidación e institucionalización del régimen del horror y el proyecto neoliberal de la dictadura. No obstante, durante la transición, estas complicidades y responsabilidades muchas veces fueron negadas o eludidas, a tal punto que en muchos casos los derechos humanos fueron tratados como un tema aparentemente desconectado de la llamada milagrosa transformación económica. Comenzando por el tema de la complicidad, me gustaría concentrarme en las negociaciones textuales y narrativas que surgen alrededor de ella, es decir, en el modo en que los sujetos confesionales dan cuenta de sí mismos en el después de la dictadura. En todo esto, la cuestión de dar cuenta de sí mismo y asumir la responsabilidad por las colaboraciones y errores del pasado es de fundamental importancia. En Chile, con el correr de los años, han surgido una serie de mea culpas de militares y civiles para quienes asumir la responsabilidad muchas veces parece más una maniobra especulativa que una acción sincera. Los discursos autorreflexivos y de profundo arrepentimiento son casi inexistentes. Siguiendo las reflexiones de Judith Butler, hay un defecto ético en este tipo de narrativas que intentan controlar el modo en que se cuenta una vida, al mismo tiempo que procuran racionalizar ciertas acciones con el objetivo de atenuar la disonancia cognitiva del sujeto que cuenta.
aunque quienes escriben sus autobiografías tienden a ejercer un control textual como una forma de lidiar con su propia vida, Butler propone por el contrario, y cito, que nuestra disposición a deshacernos en relación con otros constituye la oportunidad de llegar a ser humano. Ese dar cuenta no tiene como meta el establecimiento de un relato definitivo. Constituye, en cambio, y cito de nuevo, la oportunidad lingüística y social de una autotransformación. Y yo agregaría también de una transformación social en el sentido de que la performance de la memoria siempre implica una relación con el otro. Si un texto confesional no está abierto a esa dimensión transformativa, si el sujeto no está dispuesto a volverse vulnerable y rendir cuentas honestamente, entonces la narrativa pierde su potencial ético. Para ilustrar los límites del acto confesional, me gustaría abordar un caso que ya ha sido ficcionalizado por Bolaño, Lemebel, Brodsky, Iturra y más recientemente en la serie televisiva Los Archivos del Cardenal y la obra teatral El Taller de Nona Fernández. Estoy hablando de Mariana Callejas, ex esposa de Michael Townley, infame, entre otros crímenes, por su complicidad en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires en 1976. La historia de Callejas es más o menos conocida. Durante su juventud estuvo ligada a varias causas de izquierda. Marchó contra los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y se unió a la Juventud Comunista. En 1961, al año siguiente de su segunda separación, se casó con Michael Townley, hijo de un empleado de la compañía Ford ligado a la CIA. El anticomunismo visceral de Townley llevó a este y a Callejas a unirse al grupo ultraderechista Patria y Libertad, para luego colaborar con la DINA. En su mansión de Lo Curro, que la DINA utilizaba para producir falsa documentación, torturar prisioneros y fabricar gases letales, Callejas llevaba una deplorable doble vida. Por un lado, dirigía talleres para aspirantes a escritores, y por otro, era una espía internacional comprometida con los peores crímenes de la dictadura. Callejas recibió la llamada que luego transmitió a la DINA sobre la muerte de Letelier en Washington. Estuvo junto con Townley cuando este hizo explotar el auto de los Prats. También fue anfitriona y simpatizante de cubanos anticastristas y de neofascistas italianos. Mientras escribía, tomaba y fumaba marihuana con sus amigos, Callejas sabía que la DINA torturaba y asesinaba con gas sarín al diplomático español Carmelo Soria y que fabricaba 119 pasaportes falsos para encubrir los asesinatos del denominado Operación Colombo. 34 años después de la muerte de los Prats, Callejas fue condenada y sentenciada a 20 años de prisión como cómplice del asesinato. 8 meses más tarde, en 2009, la Corte Suprema chilena le redujo esa sentencia a 5 años sin prisión efectiva. Quiero centrar mi atención en 2 trabajos de Callejas. El primero de ellos es el relato testimonial Siembra Vientos, publicado en 1995, un libro difícil de conseguir que constituye un intento por parte de la autora de dar cuenta de sus acciones pasadas. En este texto, cuyo ímpetu narrativo es, se supone, la transparencia y un deseo de contar la verdad, el lector se enfrenta a un acto confesional que no alcanza un estándar ético. Luego de comentarlo, haré una breve referencia a la colección de cuentos La Larga Noche de 1981, para leerlo como una ventana hacia la secreta culpa y el tormento psicológico que Siembra Vientos intenta olvidar 10 años más tarde. La novedad es que la verdadera confesión se encuentra no en el testimonio, sino en el entre líneas de la ficción narrativa. Siembra Vientos, la desideologización del yo. Siembra Vientos comienza en media res en 1978. Para ese entonces, Letelier ha muerto y Townley está pendiente de su extradición a Estados Unidos, confiando que Manuel Contreras, el líder de la DINA, lo salvará. Durante este periodo, Callejas teme que ella y su marido sean asesinados, y por ello, siguiendo el consejo de su abogado, tiene una alta visibilidad y aparece con frecuencia en los medios.
cito del texto, me encargué de mentir, de inventar, de decir estupideces que me avergonzaban, afirma, todo con el objetivo de proteger a Michael y mantener la lealtad a Pinochet y a Contreras. En otra parte del texto admite que mintió tantas veces en público que ya no importaba lo que dijera, nadie le creía. Para ese momento, todos, salvo unos pocos amigos, la habían convertido en un personaje marginal. En consecuencia, en el año 95, el presente de la Enunciación, el lector se encuentra con un sujeto patético, paranoico y envejecido que lentamente se deteriora en su mansión de lo curro. Cito, envejezco sola en mi propio mausoleo en ruinas. Siembra Vientos comienza entonces con un testigo desacreditado, quien 20 años más tarde pretende querer decir la verdad. Como en la mayoría de las narrativas de su tipo, hay un deseo de volver pública su historia. Sin embargo, el libro parece un ejercicio de autodefensa y un pedido de absolución histórica. Como sostiene Shoshana Feldman, hay un pedido de absolución que toda confesión implica. Callejas arma su confesión por medio de una desideologización manifiesta de su subjetividad. Su acto confesional depende del absurdo argumento de que ella nunca adoptó o actuó conforme a una ideología. Si creemos esta afirmación, entonces debemos aceptar que ella simplemente actuó de acuerdo con las circunstancias. La falta de ideología o de cualquier noción política sólida se convierte en la lógica narrativa y la máscara del yo textual que Callejas lleva puesta a lo largo de su acto escritural. Ella quiere que sus lectores la vean como una persona común y corriente, apasionada por las causas, entre comillas, que por casualidad se involucró con el hombre equivocado y fue arrastrada por la vorágine de la historia. Cito del texto, esta es una cita un poco más larga, dice, tiendo a culparme a mí misma por mi obsesión por las causas, con C mayúscula, las grandes causas, algo que comenzó cuando era muy niña, o tal vez es un defecto congénito, causas que a veces han parecido locuras y que no han tenido una dirección política constante, porque he cambiado de acuerdo a las circunstancias y no a los conceptos ideológicos. Participar en actividades contra la guerra de Vietnam me hacía aparecer de izquierda. Luchar por terminar con el gobierno marxista me haría de derecha, pero la verdad es que mis acciones estuvieron dirigidas contra o a favor de hechos y nada tuvieron que ver con ideologías. Conocemos poco de la vida de Callejas antes de su relación con Townley, no obstante lo que sí sabemos de sus orígenes nos da la imagen de una aventurera ideológica cuyas lealtades, radicalmente opuestas en diferentes momentos de su trayectoria personal, nunca están en discusión. Lo que sí sabemos de Callejas es que se unió a la Juventud Comunista a los 15 años, fue expulsada del colegio al año siguiente por poseer literatura comunista, en sus propias palabras, y a los 17 se casó con su segundo esposo, un neoyorquino con quien fue a vivir a un kibbutz en Israel. Desde el presente de su texto, Callejas se arrepiente de haber abandonado la vida colectiva y socialista del kibbutz, sus palabras. Así todo, no cabe duda que canalizar el arrepentimiento convirtiéndose en una fiel partidaria de Pinochet y luego en una criminal, luego de vivir en un kibbutz, es bastante curioso. Al respecto, Dinges y Landau añaden que, y cito, el anticomunismo de Callejas iba a adquirir el desprecio especial y el fanatismo característico de quienes anteriormente fueron devotos. En síntesis, su yo del texto es inestable, sin fundamento, interesado, camaleónico, típico de una aventurera ideológica, aunque en 1995 firmemente pinochetista. Al comienzo del capítulo 6, posiblemente aludiendo a sí misma, Callejas cuenta la anécdota de una familia que a fines de los años 60 era demócrata cristiana, a comienzos de los 70, allendista, y luego del golpe, cuando se volvieron ricos, hizo una bandera en honor a los golpistas frente a su casa, con el objetivo de ser absuelta por su actitud camaleónica y condenable. Ella afirma, cito, yo no puedo reprocharle a nadie que cambie de opinión, yo he cambiado más de una vez.
Nelly Richard, al referirse a ciertos testimonios escritos por mujeres de alto perfil público, sobre todo mujeres con vínculos directos al Estado dictatorial, repara en que a veces estos relatos de vida se nos cuentan en clave femenina estereotipada. Quien relata para justificar su actuar se esconde detrás de la máscara de lo emocional y lo irracional. De este modo, en lugar de admitir una convicción, un compromiso político, lo cual sería entendido como estereotipadamente masculino, Calleja se refugia en la lealtad a su esposo, en sus deberes como mujer y en sus ideas políticas todavía en formación. En este sentido, su testimonio desconcentra al lector que tiende a observar su figura, la cual tiene mucho de hiperbólico e increíble, como una anomalía patética. La vemos voyeristamente como un caso aislado, cuando en verdad sería más útil considerarla como la dramatización de grandes secretos de Estado y de la retórica esquizofrénica pinochetista, es decir, como la dramatización de la falta de franqueza y responsabilidad que caracteriza a ese sector de la sociedad chilena. Uno de los grandes peligros de Siembra Vientos es que el texto nos urge a pensar la postdictadura como un periodo en el cual es factible que quienes cometieron crímenes, ya sea directamente o siendo cómplices, pueden legítimamente y sin contradicciones apoyar la lucha por los derechos humanos. En el caso de Callejas, ocurre una escisión de su subjetividad, como una de las operaciones más básicas del texto. Por un lado, ella se agarra del botón detonador con la intención de matar a los Prats, pero por otro afirma que votó por el no en 1988 y que se solidarizó con los pobladores de La Pintana durante la transición. De este modo, Callejas intenta atenuar su subjetividad pinochetista sin sacrificarla, estableciendo una relación amorfa, pero por cierto, con algún concepto llamado derechos humanos. Dentro de esta misma lógica, el expresidente Piñera visita el Museo de la Memoria. Incluso otras figuras asociadas a Pinochet ofrecen sus meas culpas en un intento por racionalizar las complicidades del pasado. Varios críticos han mostrado que la escritura autobiográfica contiene algunos elementos destacados. En el mejor de los casos, se trata de un acto de responsabilidad hacia el otro, un espacio ideal en el cual se forja un pacto ético con un lector o un interlocutor imaginado. Asimismo, la escritura autobiográfica es una forma de situarse uno mismo en y en relación con la historia como una manera de sobrevivir. No obstante, como explica Judith Butler, mi relato de mí misma es parcial. Está acosado por aquello para lo cual no puedo idear una historia definitiva. No puedo explicar con exactitud por qué he surgido de esta manera, y mis esfuerzos de reconstrucción narrativa siempre están sometidos a una revisión. Los atributos revisionistas de la narrativa de Callejas reflejan su deseo de controlar su vida destruida, al mismo tiempo que revelan cierta opacidad del sujeto hablante consigo misma. El sujeto quiere controlar la narrativa de una vida sobre la cual está perdiendo toda clase de control. Ella no puede reconocer o no quiere mencionar su posición ideológica como tal. En cambio, prefiere refugiarse en una fantasía, separando los distintos aspectos de su subjetividad. Su propio decir así lo prueba. Cito, lograba separar en mi mente mi vida privada de lo oscuro de los pisos bajos. La larga noche, tormento psicológico y culpa secreta. Aunque no es mi intención analizar largamente la ficción de Callejas, quiero por lo menos mencionarla de manera estratégica, porque creo que permite descubrir la angustia y la disonancia cognitiva de la autora, que ya están presentes en ella en los años 80. Mientras que en Siembra Vientos, Callejas lidia con la memoria de su vida, elaborándola en términos lineales y enmascarándola tras una falsa transparencia desideologizada, su ficción, especialmente la colección La Larga Noche, escrita en el ojo de la tormenta, como ella dice, permite entrever un alma atormentada que sabe plenamente que está perdiendo su rumbo ético. Los cuentos tratan una variedad de temas. En La Larga Noche, el relato liminal, un narrador imagina como un voyeur una tortura. Su postura es ambigua.
es difícil saber si está condenando la tortura o si está celebrándola con la mera descripción de sus efectos. En otro cuento, un parque pequeño y alegre, que es quizás uno de los más conocidos de ella, Callejas cuenta la historia de una pareja que coloca una bomba en un auto, lo cual perfectamente podría ser una referencia al asesinato de Prats o de Letelier. El cuento tiene una estructura curiosa, ya que separa la banalidad de la vida cotidiana de la descripción y la contemplación del crimen. Los dos planos narrativos son yuxtapuestos y entretejidos en un intento fallido de mantenerlos separados. Pareciera que el sujeto que habla quisiera separar su subjetividad cotidiana de la angustia que le produce llevar a cabo el crimen. Significativamente, como ilustración gráfica de esta estrategia narrativa, las referencias al crimen mismo aparecen siempre entre paréntesis en el texto, como si no fueran parte de la historia principal que se narra en el primer plano. Esta estructura escindida, a su vez, podría dar cuenta de la subjetividad fisurada referida con anterioridad de la misma Callejas. Finalmente, quiero referirme a un cuento titulado Heil Peter. Este presenta un narrador masculino que cuenta su relación con un hombre llamado Peter, alemán y nazi, que viene a Sudamérica y vive en una casa donde cuelga un cuadro de su padre con Hitler. La ideología fascista de Peter molesta al narrador, al punto de que estos se convierten en enemigos mortales. Una noche fatídica, el narrador decide poner a prueba el falso coraje de Peter. Los dos caminan por las orillas sucias de un río de la ciudad, que podría ser el Mapocho, cuando escuchan a lo lejos un cuerpo que cae al agua. El narrador dice que no sabe nadar y desafía a Peter a tirarse para salvar al extraño. Peter, fiel a su carácter egoísta, sale y muere. El narrador debe vivir con este oscuro secreto por el resto de su vida. Recordando el pasado, el narrador, hacia el final, se dirige al fantasma de Peter y dice lo siguiente: «Lo menos que puedo hacer por ti, Peter, es cargar con la culpa para siempre, la secreta culpa que comparto con los que fueron mis amigos. Creo que nos estamos ocultando los unos a los otros para evadir las memorias de aquella noche». Jacques Derrida afirma que lo secreto usualmente se inscribe en el testimonio y es una marca del perjurio. Cuando el yo es intolerable para sí mismo, los secretos perduran, pero como agrega Derrida, incluso al esconderlos, estos hablan. Estos, los secretos, le hablan al otro al ocultarle algo, lo cual produce resonancias incuestionables. La ficción de Mariana Callejas tematiza, en mi opinión, esa secreta culpa, lo que a su vez se revela como una clave de lectura de su autobiografía. El cómplice se queda con la culpa que ella no termina de admitir, pues hacerlo anularía su subjetividad. Como resultado, su yo ficcionalizado se convierte en un mito, tan mítico como el imaginario popular que la considera como un icono cultural de la complicidad. Ser más que un sujeto perjurado que brinda un testimonio tergiversado implicaría una voluntad de hurgar en esa secreta culpa, de reconocer la verdad y dar cuenta de su complicidad. Implicaría arraigarse en un sentido de genuina responsabilidad hacia el otro. No obstante, Callejas, un sujeto escindido con una vida dividida en partes, es reticente a exponerse, a vulnerarse, a deshacerse, al decir de Butler, en su narrativa. En consecuencia, impide toda posibilidad de transformación personal o social. En definitiva, podríamos decir, frustra toda chance de devenirse humana. Gracias. Así que ahora vamos a continuar con Hugo, y ya lo presentó Ileana, así que simplemente quiero decir, antes de que empiece Hugo, que cuando Margarita nos presentó la posibilidad de armar estas mesas, dijiste algo así como, puedes soñar con la mesa, cualquier mesa que sueñas, y esta es la mesa que soñé, así que quiero agradecer enormemente a los dos, a Pilar y a Hugo, que hayan aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Aquí estoy nuevamente, pero
No se asusten, es mi segunda y última ponencia. No es que voy a seguir apareciendo. Bueno, el tema de mi exposición, Nuevas memorias del pasado reciente en la Argentina, la violencia revolucionaria en primera persona, del crimen y las víctimas a las escenas de reconciliación. Memoria, violencia política, autobiografía, es la serie que me interesa explorar en la experiencia argentina. Reduzco un poco la primera parte porque para atenerme a los criterios de tiempo, ahí emerge un tema que es el tema del testigo, las modalidades de testimonio, yo diría diferentes figuras del testigo, ¿no? Hay un texto clásico de Ernest Bjorka, L'ère du témoin, la era del testigo, que ha investigado el surgimiento del testigo como una figura dominante en la cultura de la memoria, sobre todo asociada a la memoria de los crímenes masivos en Occidente. Es el sobreviviente que habla por las víctimas, uno podría decir Primo Levi encarna esa figura. Pero allí una sola cosa para no detenerme en esta primera figura de testigo que ha quedado establecida como una suerte de paradigma, patrón. El testimonio de Levi es un testimonio parco, es de alguien que no elige hablar, el testigo es alguien que es elegido, esa fórmula de Primo Levi, los hundidos y los salvados, bueno, los salvados son salvados por un designio que no surge de ellos, y habla obviamente porque los testigos esenciales, las víctimas más totales, digamos, no están y no pueden hablar. Paso rápidamente a la experiencia argentina, quiero decir, hay otras figuras de testigo y la que yo voy a explorar, y de testimonio, y la que voy a explorar no es justamente la que se instala del lado del testimonio de las víctimas, sino más bien de alguien que rechaza explícitamente colocarse en el lugar de víctima. En el caso argentino está claro que el testimonio asociado al testimonio de las víctimas, en eso que yo llamo el teatro de la justicia, sino el juicio en sus procedimientos estrictamente apegados al derecho, sino el impacto que el juicio, particularmente el juicio de las juntas y los juicios que ahora se han reabierto en estos últimos años, tienen sobre el espacio público. Bueno, es un testimonio asociado a la figura de los desaparecidos, al terrorismo de Estado. Hubo un momento en la Argentina en el que aparecen otras formas de testimonio, memorias de la militancia. Hay una bastante extensa proliferación de sobrevivientes que hablan de otro pasado, de otra experiencia, no evocan los centros de detención, la represión, la tortura, sino las condiciones y peripecias del compromiso político. Ahí hay fragmentos autobiográficos que han alimentado cierta autorrepresentación generacional, historias de vida de los años 60, de los años 70, que en general están narradas como historias de jóvenes, ¿no? Donde por lo tanto el acento está más bien en la representación de la plenitud de los jóvenes, las aventuras del amor, de la amistad y la política misma, planteada más en el terreno de esa aventura juvenilista, ¿no? En estos relatos de la militancia en clave juvenilista, en general quedaban otras zonas más oscurecidas o casi relegadas. Particularmente el ejercicio de la violencia revolucionaria, de la muerte, de los asesinatos, el peso de la organización, la obediencia a los líderes y, por supuesto, las propias responsabilidades en la escalada de violencia. Es decir, que otras víctimas producidas por la guerrilla, aparecen de un modo más bien dramático, inesperado, en el espacio de las memorias públicas de la postdictadura, a comienzos de los años 2000, a partir del testimonio de Héctor Jouvet, ex guerrillero del Ejército Guerrillero del Pueblo. El EGP fue una experiencia que se desarrolló en el norte argentino, una experiencia guevarista en el año 1963, bastante anterior al despliegue de la violencia revolucionaria
que desemboca en la dictadura de 1976. Bueno, Juvé relataba ahí dos asesinatos innecesarios, crueles, ejecutados por el Ejército Guerrillero del Pueblo contra dos de sus propios integrantes por razones de seguridad. El testimonio contaba esas muertes, las impugnaba, se hacía responsable. Y a partir de ese testimonio, en el año 2004, se desplegó todo un debate en Argentina bastante importante, o sea, hace ya 10 años, a partir de una intervención de un filósofo, pensador, intelectual cordobés, Oscar del Barco. Ese debate se conoce como el no matarás. Quiere decir que hubo ahí una presentación de una zona, de un testimonio de violencia que refería a víctimas de la guerrilla. Pero en todo caso, de una guerrilla anterior, una guerrilla que quedaba en un terreno más bien lejano, de una experiencia de los 60 que en rigor de verdad nunca llegó a producir ningún acto, digamos, de violencia guerrillera. La única violencia que ejerció fue respecto de sus propios miembros, ¿no? Ahora, recientemente han surgido otros testimonios, militantes revolucionarios, combatientes de los 70, y ahí quiero detenerme particularmente en una obra, que es la de Héctor Leis, un argentino que ha muerto muy recientemente en Brasil. Esa obra incluye dos libros, incluye también una larga conversación con Graciela Fernández Meijide, que es una figura ligada a los derechos humanos, madre de un desaparecido y que también ha tenido una actuación política en la Argentina en los últimos años. Esa larga conversación está plasmada en un film documental que se llama El Diálogo y también en una serie de artículos de intervención en los medios de prensa. El Diálogo se puede ver, está en YouTube, es fácil encontrarlo y verlo. Mínimamente una biografía de Leif. Leif fue un combatiente de Montoneros, llegó a ser oficial, una organización a la que había ingresado en 1972 y se retiró en 1977. Estuvo preso en 1971, donde fue torturado. Destaco para los que no son argentinos, 71 es una época anterior a la dictadura, por lo tanto, digamos, esas prisiones eran prisiones que no implicaban, salvo alguna excepción, digamos, muerte o desaparición. Estuvo exiliado en Brasil durante la dictadura. En Brasil fue una figura muy importante en el movimiento ecológico de los verdes. Volvió a la Argentina en 1984. Obviamente en la Argentina no consiguió ningún eco para su causa ambientalista, digamos así. Definitivamente retornó a Brasil en 1989. Se nacionalizó brasileño en 1992. Allí estudió, hizo maestría en ciencias políticas y en filosofía. Y un doctorado en los Estados Unidos en la Universidad de Notre Dame. En 1983. Me concentro en el libro que presenta como un libro de memoria, que se llama justamente Memorias en Fuga. Y que lleva un subtítulo también significativo, Memorias en Fuga, una catarsis del pasado para sanar el presente. Es un libro del año 2013. En rigor de verdad, el libro es un género híbrido, habría que comenzar por decir ahí. Obviamente hay un yo fuertemente presente en la narración, testimonial, pero a la vez se desplaza por distintos lugares de enunciación. O sea, más allá de la memoria, de la inflexión autobiográfica, que es lo que yo me voy a destacar. También es un ensayo político e histórico, bueno, a partir de su formación, es un politólogo. En una relación estrecha con el otro libro. El primer libro, más corto, se llama Un testamento de los 70. Entonces, en el libro combina tesis teóricas, filosóficas, muy deudoras del pensamiento de Hannah Arendt, con una autocrítica muy dura sobre su participación y, por supuesto, y una denuncia muy dura sobre la organización Montonera, sobre los jefes de esa organización. Lo importante, él toma posición fundamentalmente frente a la violencia que ejerció no en los comienzos de la guerrilla, es decir, la guerrilla nace en la Argentina contra una dictadura anterior, digamos, sino la que se ejerce después, es decir, hay elecciones, se elige, digamos, un gobierno que finalmente va a ser encabezado por el general Perón, que gana con él 62%, si no me equivoco, de los votos, y las organizaciones guerrilleras y Montoneros deciden continuar su acción contra, digamos, ese gobierno elegido. Entonces, ahí es donde concentra en ese gobierno,
la acción de la guerrilla en el gobierno, contra un gobierno constitucional entre el 73 y el 76. ¿Qué es lo primero para llamar la atención? No solo pide perdón por las consecuencias de sus actos, esto es muy arentiano, digamos, no se puede cambiar lo que uno hizo, lo único que se puede hacer es pedir perdón por las consecuencias. Sino que no solo pide perdón, sino se dirige a otros, a los que también participaron de la escalada de violencia, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y a Fuerzas de Seguridad y en la guerrilla, para que también asuman responsabilidades y pidan perdón. Ese es el proceso que él llama catarsis sanadora. Y termina incluyendo con una propuesta muy polémica, muy provocadora, digamos, en su estilo, que es que en la Argentina en algún momento exista un único memorial para todas las víctimas de la violencia política. Entonces, lo que me interesa explorar, el libro responde a la narrativa de un yo que se ordena, que ajusta cuentas con su pasado, y particularmente bajo esa forma de asumir las consecuencias de sus acciones. Y no me interesa tanto entrar en el terreno más de pensamiento político, que como digo, responde a Hannah Arendt y es muy explícito, como marco conceptual. Me interesa más bien la historia de las transformaciones de este sujeto que aparece ahí desplegado en esta narración, que sobre todo es la narración de sus propias conversiones. Usa mucho el término conversión. En realidad, la historia de sus conversiones comienza en la primera militancia en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista, luego la conversión hacia el peronismo y la conversión hacia la opción por la violencia, y por supuesto sigue el ciclo de las conversiones en Brasil, que como vamos a ver es muy importante, el trasplante, digamos, a la cultura brasileña, pero esas conversiones son políticas, también son morales y también son espirituales. Hay una yo utilizo aquí la idea de un relato de unas transformaciones concebidas como una ascesis, ¿no? La ascesis, que tiene una tradición en el cristianismo, conjunto de reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. Y como vamos a ver, hay una dimensión espiritual, incluso religiosa, en esta historia de sus transformaciones y de sus conversiones, ¿no? Que terminan entonces en la escena, yo puse en el título escena de reconciliación, en realidad, más precisamente, como ustedes saben, uno suele poner los títulos antes de saber qué es lo que va a escribir después de los títulos, yo diría que más bien la escena es la escena del perdón, yo pondría más el acento alrededor del perdón. Pero obviamente no estoy proponiendo que el foco del perdón sea una clave de esta memoria, ¿no? Es el tópico que tuvo más impacto público y político, sobre todo a partir de un artículo que él escribe cuando muere el ex general Videla, líder, digamos, de la dictadura argentina, que muere en mayo del 2013, sí. Bueno, ahí escribe, sobre el cual voy a volver después. Ahí generó una irritación y respuesta, ¿no? Pero me interesa entonces también tomar esto en términos de medir el tema por el impacto, porque no es ajeno al propósito del libro, es un libro de provocación, de intervención, de provocación en el sentido explícito, porque él dice que busca conmover y perturbar, comprometer el cuerpo y el alma de sus lectores. Entonces eso es lo que a mí me proporciona un hilo conductor para recorrer este relato de vida, de un yo que se transforma y que propone su propio camino de transformación como una cura colectiva, esta idea de la catarsis. Ahí radica una primera posición, perdón, una primera diferencia con la posición de Oscar del Barco en su carta y en la polémica que hice referencia del No Matarás, porque aquí hay la admisión de responsabilidad se prolonga la demanda explícita, que también los otros, no solo la guerrilla, también los otros, los que estuvieron del lado de la represión, digamos, de las fuerzas de seguridad, etcétera, admitan la suya. Y por lo tanto, ahí hay algo que desborda el marco de la confesión. Hay confesión, pero al mismo tiempo hay algo que
que va hacia la demanda hacia los otros. La otra diferencia sustantiva es que el episodio desatado por la carta del barco hablaba de un episodio de violencia, de una guerrilla casi abstracta. Esa guerrilla del EGP, dirigida por Jorge Massetti, no tiene demasiada memoria, nadie recuerda demasiado eso en la Argentina. En Cuba sí, Massetti es un héroe, digamos, destacado, incluso hay un billete que con su efigie, pero en la Argentina no hay mayor memoria de la experiencia del EGP, que ha quedado muy relegada. Cosa que es muy distinta con alguien que ya no habla de esa guerrilla lejana y abstracta, sino que habla de la guerrilla montonera, que es mucho más vigente, digamos así, viva, y que incluso cuenta con una celebración cuasi oficial en la Argentina, que es el Día del Montonero. Del libro querría puntualizar algunas cuestiones, y voy enumerando, y Michael, haceme algunas señas si estoy un poco teniendo problemas con el tiempo. La primera, bueno, es la misma ficción o figura terapéutica de la catarsis. ¿Qué entiende él? Ahí es interesante porque la catarsis en muchos casos se puede entender como una terapéutica de la identidad. Y aquí es exactamente lo contrario. La catarsis es la contraidentidad. O sea, lo contrario a esa catarsis que más bien se reconoce en una memoria plena de reconocimiento y pertenencia. En el caso de las organizaciones políticas es bastante más común esto. La memoria refuerza una identidad y una pertenencia y un reconocimiento hacia atrás. Él decide embestir contra la identidad fijada. Rechaza el lugar de una memoria de grupo, de combatiente, rechaza la posición de víctima. Se menciona como un héroe de la retirada, una fórmula sobre la que no me puedo detener, pero es decir, construye otro lugar de testigo respecto de las figuras más habituales. No solo no habla como víctima y rechaza ese lugar, y por supuesto rompe también con esa memoria más conformista, digamos, de la militancia en clave juvenil. Él dice, no fui víctima ni victimario, sino parte de los acontecimientos. Y si rechaza situarse en esa polaridad entre víctimas y victimarios, es porque piensa que ese escenario pleno de víctimas, plenos, enfrentadas a victimarios plenos y absolutos, encubre las responsabilidades compartidas sobre el pasado de la violencia. Por eso prefiere llamarse sobreviviente y no víctima, ¿no? Alguien que ejerció su voluntad y así asumió los riesgos y las consecuencias. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, hay algo que hay que señalar allí, ¿no? Y que tiene que ver entonces con una especie de condición básica para esa posición, y que lo diferencia de los testigos habituales. No es, él es un sobreviviente, pero no es un sobreviviente de los campos de detención, ni de los campos de tortura y de exterminio, porque no estuvo nunca allí. Él estuvo preso en condiciones muy anteriores, muy diferentes, antes de la dictadura. Es un sobreviviente de la guerrilla, que se retiró y renunció a ser combatiente, y habla como un sobreviviente de la guerrilla que renunció en condición de combatiente. En ese sentido, digamos, hay una primera condición ahí, porque él desplaza el objeto de su testimonio respecto de otros. El acontecimiento no es el periodo del terrorismo de Estado, que él niega, sino la etapa previa, como yo decía antes. Lo que él puede dar de testimonio y pedir perdón es la etapa del 73 al 76, la etapa previa a la instauración de la dictadura, es decir, es la etapa del ascenso a los extremos, de los extremos, es lo que él define como un escenario de terrorismo recíproco, y es lo que considera como una guerra civil, como una forma de guerra civil. No pide perdón, obviamente, por haber enfrentado una dictadura hasta el 73, y por supuesto no puede pedir perdón por lo que pasó después del 76, puede pedir perdón por ese periodo, digamos. Y de algún modo su testimonio tiene este límite también, queda fijado en ese periodo. Él puede hablar como un excombatiente sobre aquello que fue su responsabilidad en ese periodo del 73 al 76. El otro rasgo de esa condición de sobreviviente, el sobreviviente es el que puede empezar de nuevo. Es interesante, construye la ficción y en realidad en su memoria aparece como que varias veces decide empezar de nuevo, pero a condición de asumir la responsabilidad. La tercera cuestión,
La propia escritura es el registro de la autotransformación, no se realiza en otro lado. Si la escritura del yo es una forma de la acción, una práctica sobre sí, digamos. El propósito es ser un otro, que aquel que fue. Y la idea de sanar el presente se refiere a como el despliegue de esa transformación a una dimensión colectiva. ¿Qué es lo que hay que sanar? Algo del orden de las pasiones políticas, resentimientos, odios, deseo de venganza. Ahora, su inspiración no proviene del psicoanálisis, más allá de que usa catarsis. Bueno, catarsis no es un término estrictamente psicoanalítico, es más bien previo. Pero su inspiración proviene más bien de esa idea de la ascesis subjetiva y espiritual. Hay en las memorias escenas de espiritualidad religiosa, en la que combina una interioridad cristiana, monacal, la Universidad de Notre Dame es una universidad católica, en la que él hizo su doctorado, con formas de expansión anímica que encuentra en ciertos cultos amazónicos, e incluso en el Umbanda. Entonces, él mismo, un poco irónicamente, se presenta a sí mismo como un cristiano budista, pero en un uso de la ironía. Entonces, en ese devenir otro juega un papel importante el proceso de verdadera extranjerización respecto de los hábitos y la cultura argentina. Y necesita hacerse brasileño para poder intervenir de un modo tan atípico y tan irritante. Destaca la importancia de Brasil. No hay ningún brasileño aquí. No creo que no. Del alma carioca, porque él reside inicialmente en Río de Janeiro, aunque después se instala en Florianópolis y ahí muere. El alma carioca tierna y femenina. Y allí en Brasil, bueno, como parte de esa conversión, asume la causa ambientalista. Entonces, lo importante es que construya un lugar único, una especie de cruce de fronteras, ¿no?, entre Brasil y la Argentina, un espacio de transformación intelectual y política, pero sobre todo moral y espiritual. Y esa condición de semi-extranjero le da sustento al tono del libro y a su lugar de enunciación. El cuarto tema, son cinco. La presencia de la muerte, y de la muerte propia en el relato autobiográfico. Él tiene proyecto de memorias, aparentemente él dice que tenía ese proyecto, pero se decide escribirlas cuando sabe que va a morir. En febrero del 2011 le diagnostican una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurológica degenerativa de pronóstico mortal. Y efectivamente, él vive del febrero, bueno, vive, digo, a partir del diagnóstico, termina muriendo ahora, en septiembre de este año, a los 71 años. Entonces, en esos 3 años, él escribe sus libros, los artículos, y alcanza a hacer este diálogo en el documental que yo mencioné. Se ha señalado la relación entre la autobiografía y la muerte, la idea de que la autobiografía es siempre una especie de necrológica anticipada o cosas por el estilo, pero acá es muy explícito, porque incluso está tratado como tema de la escritura. Es palpable, bueno, es palpable en el primer título del libro, el primer libro, más corto, El Testamento de los 70, el testamento hace referencia a algo de este orden, pero bueno, el testamento es la voluntad pública. Ahí aparece el juicio histórico-político, la admisión de responsabilidades, el perdón entendido más en términos políticos, como un modo de reconstruir la comunidad política, vivir juntos. Pero en las memorias me interesa señalar una relación más íntima, más personal con la muerte, que es el propósito muy explícito de, dice él, morir bien, tener una muerte propia. Y aquí hay una superposición, me parece importante decirlo en este espacio cristiano, digamos, ¿no? Porque, por un lado, está el tópico de la buena muerte. El tópico de la buena muerte, bueno, es un tópico eminentemente cristiano, hay una larga tradición teológica, literaria, iconográfica, en fin, alrededor de la buena muerte, incluso el culto a las imágenes de la buena muerte, que obviamente remiten a la muerte de Cristo. Pero, sin embargo, yo creo que sería injustificado pensar el tópico de la buena muerte o del morir bien que él plantea en su memoria solo por el lado de esta tradición cristiana.
Porque hay otro tópico que los que vienen de la literatura, en este caso, pueden conocer, que es la muerte bella. Y la muerte bella es un tópico de la épica, digamos, que remite a los griegos, finalmente, ¿no? Es la muerte del héroe, es la muerte del guerrero, que en el instante final se muestra superior moralmente a aquellos a los que enfrenta y que le van a dar la muerte, ¿no? Entonces, y algo de eso hay también en el modo como Leis habla de su enfermedad, como la última partida de ajedrez con la muerte. Él era un gran jugador de ajedrez. De algún modo recupera la relación, ahí aparece como recuperando esa relación inicial del guerrero que fue. Y por lo tanto, el guerrero que por definición tiene que estar acostumbrado a enfrentar la muerte. Entonces, y por otra parte, el perdón no era ajeno a la ética del guerrero clásica, ¿no? Es decir, con lo cual, la idea del perdón aparece aquí pensada también en términos de una comunidad del perdón por parte de aquellos que antes formaron una comunidad de guerreros. Es decir, entonces hay una superposición. Yo no termino de resolver, y no me interesa señalar ahí ningún peso particular, pero hay una superposición alrededor de la muerte, del tópico cristiano y del tópico de la muerte bella. Finalmente, el perdón. Entonces, el perdón generó gran debate, en fin, sigue siendo un tema de debate. Por lo menos me interesa situarlo en el caso de estas memorias, y sobre todo destacando esto, no solo él pide perdón, sino que demanda que los otros pidan perdón. No tiene un sentido único, emerge en esta trama. Es decir, que el perdón es una figura difícil de situar en términos de una clave única. Además del sentido político arendtiano, condensa estos diversos hilos de sentido que he tratado de recorrer. Por un lado, el pedido de perdón es la culminación de la extranjerización, en ese lugar único que logra con sus escritos. ¿Por qué? Porque él destaca ciertos sentimientos o ciertas pasiones, como la piedad y la compasión, que son radicalmente ajenas a los rasgos más permanentes de la tradición política argentina. Por lo tanto, coloca ahí, su extranjerización aparece también en el lado en que destaca ciertas pasiones políticas ajenas. Por supuesto, la escena de perdón es el resultado de la autotransformación y de la cesis, ese es el desemboque de esa catarsis sanadora, y por último, el perdón es la condición de la buena muerte, tanto de la buena muerte del cristiano como la buena muerte del guerrero. Y termino con lo más urticante, el artículo ese que publica sobre el perdón en ocasión de la muerte del eje general Videla. Él cita ahí una fórmula de Derrida. La fórmula de Derrida es muy, muy conocida, ¿no? Perdonar lo imperdonable. Con lo que está admitiendo que se trata de crímenes sin límite, ¿no? Que si no es un perdón, digamos, que se pueda situar ahí como un gesto a la ligera, o del oportunismo con que se ha planteado el tema de la reconciliación en la Argentina muchas veces. Conviene aclarar algo también, porque esto, obviamente, el tema fue objeto de debates y de agravios. Explícitamente dice que el perdón no reemplaza a la justicia, el perdón se agrega a la justicia, ¿no? Ese texto, es un artículo que él publica en un diario en La Nación, llegó a recoger el repudio, ¿no? Una reacción que yo considero un poco exagerada, el repudio de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El perdón no reemplaza la justicia, dice en ese texto, sino que la acompaña, como la esperanza de reparar el pasado. ¿Y cuál es el párrafo que generó más irritación? Dice, los argentinos perdimos la oportunidad de hacernos un bien a nosotros mismos al no saber perdonar a un Videla anciano, estaba muy viejo ya, para que muriese en paz en su casa junto a su familia. Entonces, por un lado, el tópico del perdón revierte sobre una idea moral de la comunidad política, los argentinos perdimos la oportunidad de hacernos un bien, pero al mismo tiempo estaba desplegando en la escritura su propia decisión sobre cómo morir, ¿no? Y entonces, en la mala muerte de Videla, estaba como evocando el tópico de la buena muerte, ¿no? Y bueno, obviamente, como era de esperar,
nadie lo pudo escuchar. Nada más. Bueno, un gusto estar aquí y mi agradecimiento, por supuesto, a la invitación. Yo voy a iniciar este texto haciendo una confesión, que es que este texto es producto, en realidad, de un cierto hartazgo de la cuestión de amarrar las reflexiones sobre memoria a los años 70 y a las discusiones sobre si la primera o la tercera persona. Entonces, viene un poco de eso y por eso se llama La memoria y el testimonio como asuntos del presente. En la actualidad, buena parte de los debates sobre la memoria y el papel del testimonio se focalizan en la validez o no de los relatos predominantes sobre el pasado reciente, que a decir verdad ya no es tan reciente. Tienen por eso sentidos políticos precisos, orientados a la lucha por establecer cuáles serán las versiones que estructuren de manera más amplia la comprensión del pasado. Por lo mismo creo que están más cerca del debate historiográfico, es decir, de la construcción de relatos fijos y relativamente estables, que de lo que yo llamaría propiamente memoria. Por lo tanto, quiero hacer un par de precisiones al respecto, de elementos que en verdad todos conocemos, pero que parecen olvidados en algunos trabajos sobre la memoria. Se suele pensar a la memoria como un ejercicio voluntario, como una práctica consciente que decide sostener ciertos recuerdos del pasado para traerlos a las necesidades del presente o que desde las necesidades del presente recupera fragmentos del pasado. Sostener este tipo de memoria sobre las ofensas del pasado en aras de mostrar sus continuidades o reciclamientos en el presente es el trabajo de buena parte de los organismos de derechos humanos en el mundo actual. Se buscan esas continuidades principalmente para saldar las deudas con el pasado e inaugurar futuros diferentes. Sin embargo, también hay una memoria involuntaria que es principalmente discontinuidad y sorpresa. Puede y suele tomarnos por asalto, irrumpir cuando menos se la espera, apareciendo desde el pasado remoto o no, sin solución de continuidad, con un presente del todo diferente, para conectar ambos momentos de manera sorprendente e inesperada. Esta es una memoria que irrumpe y se nos impone descoyuntando los tiempos. Trae algo de la experiencia vivida sin recuperarla por completo, algo que siendo antiguo es nuevo, que ahora adquiere un nuevo sentido, perdido, o incluso insospechado en el momento de la experiencia inicial, como señala Adriana Imperatore. Se podría decir que es una conexión que ilumina con una nueva luz tanto el presente como el pasado mismo. Reabre uno en relación al otro. Yo creo que esta es la memoria de la que hablaba principalmente Walter Benjamin y la que me interesa particularmente. Es cierto que estas dos formas de memoria no se repelen, sino que se articulan en lo que podríamos llamar la actualización de la experiencia. Ambas parten de ella y van hacia ella. Ciertamente, creo que la experiencia es primaria en todo proceso del conocimiento, no porque refiera a una escasa elaboración de lo vivido, sino porque está en la base del conocimiento, como se ha señalado de la fenomenología en adelante. No existe la experiencia como algo separado de su elaboración y de la posibilidad de su comunicación. Es en este sentido que el mismo Benjamin se refirió al fin de la experiencia en el mundo de la primera posguerra, en el que todo había cambiado tanto que lo vivido no podía colocarse en coordenadas de sentido que lo hicieran transmisible. Y sin embargo, la asignación de sentido y por consiguiente, la transmisión de aquella y otras experiencias posteriores, quizá incluso más terribles, no se han detenido desde entonces. La memoria, ya sea como restitución de ciertas continuidades siempre limitadas, o bien ya sea como irrupción de otro tiempo en el presente, permite nuevas asignaciones de sentido y de tal suerte la conservación y sobre todo la actualización de la experiencia, de experiencias comunes que se viven y se significan socialmente.
Dentro de las sociedades, como entre las personas, memoria y olvido se tejen uno sobre el otro, como bien sabemos. Y sin embargo, no podríamos decir que guardan entre sí una relación proporcional del orden de a más memoria, menos olvido. Lo que a veces se considera demasiada memoria puede conllevar demasiado olvido también. Así, la potencialización de ciertas memorias, su focalización en determinadas problemáticas sociales, puede acompañar enormes olvidos de otras cuestiones no menos importantes. Es decir, hay una selectividad de la memoria que puede dar lugar al desplazamiento de unas memorias por otras. En este sentido, un fenómeno frecuente es el centramiento en memorias relativamente antiguas que han perdido el poder de interpelación de las relaciones de poder vigentes y en las que es posible instalarse cómodamente desde la academia y desde distintos sectores de la sociedad civil, muchas veces protegidas incluso por las instituciones políticas más reaccionarias. El predominio de este tipo de ejercicios de memoria suele coincidir con el abandono de aquellos otros que irritan y tensionan las relaciones de poder del presente. Por lo mismo, las formas de articulación entre olvido y memoria, qué memorias se sostienen y cuáles se intentan obstruir o sencillamente se desconocen, tiene signos políticos claros. Tanto desde los poderes instituidos como desde las resistencias, se construyen relatos relativamente homogéneos, archivos organizados, no memorias en sentido estricto, archivos que corresponden a una racionalidad específica, ya sea la hegemónica o la contrahegemónica. Pero también existen memorias múltiples y flexibles del poder, como el miedo, o de la resistencia, como las formas de organización, potencia y lucha. Cada una se acompaña de sus respectivos olvidos y silenciamientos. Estas memorias aparecen en los relatos testimoniales, pero sobre todo en las prácticas sociales y políticas, desplegando una enorme diversidad de experiencias y de interpretación de las mismas. Una de sus mayores cualidades es que esta diversidad es refractaria a la homogeneidad de los archivos, que cuestiona y rompe de manera incesante. En este sentido, podríamos decir que la memoria es virósica, porque tiende a multiplicarse, pero también porque tiende a descomponer la coherencia del archivo y a contradecirla. Lo peculiar de la memoria no es la continuidad, sino la recuperación del pasado a partir de sus escombros, fragmentos abandonados, recuperados, que se ensamblan de distinta manera de acuerdo con las urgencias del presente. No construye un relato completo, coherente, fijo y repetitivo, ni se fija en el pasado para exaltarlo o traerlo supuestamente intacto, sino que parte de lo roto, del resto recuperable, del que nos hablaron tanto Benjamin como Agamben. Tampoco se clava en las marcas que ha dejado el pasado, sino que las incorpora para a partir de ellas convocar a las memorias del miedo o la resistencia y a las prácticas que se derivan. Aunque la marca sobre el cuerpo individual o social es intransferible en sentido estricto, ello no la hace inconcebible. La marca y el dolor del otro es comunicable y permite así el pasaje de lo vivido a los demás. Al asignar sentidos a fragmentos de una experiencia antigua que puede articular con los nuevos sentidos del presente y que puede comunicar, pasar para su uso aquí y ahora, es que la memoria adquiere su dimensión política y su capacidad armónica y de resistencia. De pronto, los antiguos genocidios resuenan con los del presente, siendo, sin embargo, distintos. Auschwitz resuena en Gaza, pero también en el exterminio de nuestros pueblos originarios, que no ha cesado de ocurrir. Y aunque totalmente distintas, conservan una resonancia perfectamente audible. Genocidios del pasado que iluminan y son iluminados por los del presente. Una memoria viva está anclada en las ofensas de hoy. Revive lo pasado, siempre de maneras nuevas, para levantarlo contra las atrocidades del presente. Esta es la memoria que quiero analizar como práctica resistente y contrahegemónica en el mundo actual. Pero también es la memoria que creo que debemos perseguir en nuestro mundo académico.
aquella que nos permita ver más allá de lo que se nos muestra, más allá de lo que aparece naturalizado o aceptado como irreversible, para ser capaces de fijar la vista precisamente donde incluso nosotros mismos nos resistimos a mirar. La reflexión y las prácticas en torno a la memoria deben implicar necesariamente una toma de responsabilidad sobre nuestro presente, en el sentido de buscar y dar respuesta a lo que nos quema hoy entre las manos. Entremos entonces en las urgencias del presente. La gubernamentalidad neoliberal, en el sentido de Michel Foucault, enlaza economía, población y seguridad con las técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres. Se basa en extender la racionalidad de mercado y más propiamente la empresarial corporativa a ámbitos no prioritarios ni exclusivamente económicos como la familia, la natalidad, la delincuencia y la política penal. Todos esos ámbitos, así como las esferas política y cultural, han quedado sujetos a dicha racionalidad que retrae lo público al ámbito privado y restringe garantías con grandes niveles de violencia. Se crea así un estado de indefensión que suscita miedo, miedo a las enfermedades, a las catástrofes, a los supuestos enemigos, pero sobre todo que necesita del miedo. Lo alienta parte del dispositivo como instrumento de gobierno de las conciencias y control de los ciudadanos para configurar un sujeto temeroso, ajustado, retraído hacia la esfera privada de la seguridad personal y absorbido por el mercado. Toda gubernamentalidad se enfrenta, sin embargo, a resistencias, de manera que también aquí se verifican prácticas que desafían el miedo y recurren a la memoria social para tal cometido y usan el testimonio como instrumento de desnormalización de los abusos del mundo actual. Así como existe una memoria del miedo, de antiguos miedos, que los poderosos sostienen cuidadosamente, es posible afirmar que existe también una memoria del valor como reserva capaz de emerger en los momentos de peligro. ¿Cuál es esta memoria? ¿Cuáles son sus instrumentos? Uno, los abusos actuantes. Si, como dice Agamben, cito, el campo de concentración es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a convertirse en regla, cierra la cita, no es casualidad que en el mundo global, donde la excepcionalidad se extiende, asistamos al recurso de lo concentracionario como forma de la violencia estatal y supranacional. Tal es el caso de los campos de concentración de Guantánamo, administrado por Estados Unidos, y la red de centros clandestinos de detención gestionados por la CIA y los servicios de inteligencia globales. Es concebible hablar de estos sitios como campos de concentración por ser espacios al margen de todo derecho, en los que se practica la desaparición forzada de miles de personas, donde los prisioneros son sometidos al uso irrestricto de la tortura y a condiciones de vida desquiciantes en términos físicos y psíquicos, sin que nadie responda por la integridad física ni por la vida de las personas capturadas. Hoy como ayer, lo concentracionario se recubre con una suerte de invisibilidad. Su existencia se tiende a desconocer o se la minimiza porque pone en entredicho los supuestos de la democracia global. Por eso, el testimonio es el recurso privilegiado para acceder a este lugar oculto y negado de las prácticas represivas del mundo actual. Por su parte, la memoria sobre las antiguas experiencias concentracionarias salta de aquellas a las actuales para reconocer replicaciones y quiebres que nos permiten ir construyendo el nuevo mapa del poder global. Ha sido principalmente a partir de los relatos de sobrevivientes de estos lugares, como Khaled al-Mahri, Mohamed al-Assad, Mohamed Basmilá y otros, que hemos podido conocer la existencia de una verdadera red de centros de detención secretos administrados por la CIA y las condiciones de internamiento que prevalecen dentro de ellos, así como su ubicación en distintos países y la participación de Europa Occidental en estas prácticas. Los relatos ponen en evidencia la persistencia de prácticas ilegales como el secuestro y la tortura en todas sus formas, y el uso de prácticas novedosas también de castigo, como el aislamiento radical mediante el impedimento de toda forma de comunicación, así como otros métodos de desquiciamiento psíquico de las personas. Estos relatos, estas memorias, nos permiten reconocer cómo la actual política antiterrorista, uno de los ejes represivos del mundo actual, incluido en América Latina,
monta un universo concentracionario global con el uso de antiguas y nuevas tecnologías de castigo que conforman un dispositivo diferente. Y es allí donde el testimonio y su recuperación por los medios, por la academia y por todos los espacios de denuncia y procesamiento social, como memorias de esto que está ocurriendo, cobran importancia ética, política y académica. Requieren ser dichas y reclaman ser escuchadas, porque son parte del mundo común a todos nosotros y son parte de los abusos que hoy, ahora mismo, están ocurriendo. Dos, la recuperación del material testimonial en el trabajo de las ciencias sociales también permite dar visibilidad y dignidad a la memoria de los grupos subordinados, cuya dominación se normaliza y cuyas resistencias, muchas veces subterráneas, no explícitas y sin embargo actuantes, se tienden a desconocer. Nos permite ver las redes de poder, pero también las prácticas contrahegemónicas que operan consistentemente en la sociedad. En este sentido, empodera y nos empodera. Recuperar aquellas voces que no tienen suficiente escucha social, las de la mujer, el pobre, el migrante, el preso, el indio, tienen un primer sentido que es precisamente hacerlas audibles en nuestra propia reflexión para comprender mejor la complejidad social. Pero también es importante amplificarlas desde el micrófono académico como un elemental principio de justicia. El caso de la población encarcelada, por ejemplo, es muy claro al respecto. ¿Cómo reconocer la violación de derechos a que se la somete gracias a la articulación y el entrecruce de ilegalidades que conectan la estructura institucional de las prisiones con la subterránea sin recurrir al testimonio? Los relatos de los presos, su memoria del cautiverio, muestran que la coacción ilegal que sufren por parte de las mafias internas, más que tolerada, está articulada con la coacción institucional, creando un doble disciplinamiento de los reclusos. Muestran también cómo se crea un vasto mercado legal e ilegal, formando una densa red de compra y tributo que va desde los presos hasta las autoridades, que de otra manera sería imposible visibilizar. Es también a través de estos relatos que podemos asomarnos a la mercantilización y el vaciamiento de los seres humanos dentro de los carcelarios, para hacerlos funcionales al mercado interno y externo, o simplemente convertirlos en objetos abandonados a su suerte. En el otro extremo de la vida social, dentro de la cotidianeidad normalizada de las relaciones familiares, los testimonios y la construcción de memorias múltiples nos permiten reconocer las relaciones de género enlazadas con estructuras de control y dominación mucho más complejas, en las que se cruzan el sexo, las generaciones, los linajes, el manejo de los recursos, formando densas redes de poder y resistencia irreductibles a los enfrentamientos binarios. La cualidad de diálogo de la entrevista, el acto de testimoniar sobre lo normalizado y relegado, como en las prisiones, o sobre el quehacer cotidiano de las familias, estimulan el recuerdo de los testigos, traen al presente experiencias olvidadas y revelan como significativas y valiosas prácticas, ideas, acontecimientos ordinarios que socialmente se consideran irrelevantes. Ayuda así a los actores a hacer nuevas síntesis de lo vivido, a dignificar su práctica y sobre todo a transmitirla. La vivencia se convierte en memoria, en experiencia transmisible a los contemporáneos, a los hijos, a los nietos, facilita el pasaje intersocial e intergeneracional. A su vez, al investigador le permite acceder a algo mucho más importante que la información. Encuentra sentidos insospechados en las prácticas y va tejiendo relaciones que no son evidentes o que resultan francamente incómodas y obligan a la reformulación y al cuestionamiento de construcciones teóricas en apariencia muy sólidas. 3. De lo homogéneo a la multiplicidad. Dice Alejandra Oberti, y cito, que la incorporación de voces, de una multiplicidad de voces, ilumina el presente y el pasado. Tal vez el mayor desafío teórico-metodológico en el mundo actual esté en lograr una nueva narración que sea polifónica. Cierra la cita. La recuperación de una multiplicidad de voces tiene sentido en muy distintos ámbitos del conocimiento y la política. Como lo propone Boaventura de Sousa, en el mundo actual es necesario resignificar antiguos conceptos desvirtuados, como democracia.
pero sobre todo introducir nuevos conceptos de procedencia no eurocéntrica, cuya matriz se ancla en las prácticas, resistencias y memorias de los grupos sociales subalternos. Las mismas remiten a antiguas experiencias de socialidad y de organización que, sin embargo, saltan en el tiempo a la manera del relámpago de Benjamin para encontrar expresiones novedosas y conformar prácticas políticas emancipatorias de gran actualidad. En el caso específico de América Latina, presentan elementos que vienen de lo prehispánico y de sus hibridaciones con lo colonial y que contrastan con las visiones eurocéntricas predominantes en el medio académico. Lo comunitario, en especial, se presenta como un espacio privilegiado de la memoria porque se sostiene en un enorme bagaje de experiencias compartidas a lo largo del tiempo, transmitidas intergeneracionalmente y que subsisten o que irrumpen de manera inesperada como memoria colectiva. Los pueblos indígenas en América Latina son un ejemplo de lo que he llamado memoria viva, que enfrenta las políticas de violencia y miedo del mundo global recuperando antiquísimas prácticas de resistencia, acoplándolas con otras más recientes, hibridándose y transformándose de maneras nuevas, discontinuas y sorprendentes. Un ejemplo de lo viejo nuevo que salta en el tiempo y se resignifica lo constituye la idea de territorio de los pueblos originarios. Para ellos, el territorio abarca tanto los elementos naturales como los sociales, de manera que se piensa y se vive a la persona en la comunidad y a esta en la naturaleza, como continuos que se distinguen sin contraponerse. Siempre se es en, dentro de, como parte de la naturaleza, que no se concibe como patrimonio colectivo ni como propiedad, sino como parte indisoluble de la unidad social. Pero también cada uno es inseparable de la comunidad. Por lo mismo, la enunciación siempre se formula en plural, que remite al colectivo nosotros, los comuneros, la gente, las personas, las señoras, los jóvenes, los mayores, estos son los sujetos de la acción. Los relatos eluden el protagonismo personal aún en situaciones difíciles y arriesgadas. La toma de decisión y la acción son siempre de carácter colectivo a través de sistemas asamblearios, por ejemplo. En sus testimonios, que dan cuenta de sus prácticas, la persona no desaparece, sino que se ubica como parte de algo mayor. Asimismo, la acción se funda y se explica por la pertenencia al colectivo, que es lo que infunde el valor y el sentido. La democracia, en cambio, es un concepto que se toma y se resignifica, sobre todo con formas de participación directa, no partidaria, a la vez que se ensancha, incorporando la preocupación ecológica como parte inseparable de ella. Para los pueblos originarios, una sociedad que cuida la naturaleza es una sociedad más democrática. Las formas de organización, de acción y de representación de los pueblos indígenas se plantean otros modos de experimentar lo político, lo social y lo ecológico, que se recupera a partir de experiencias distantes en el tiempo, tanto entre sí como respecto del presente, y a las que accedemos a partir del testimonio y la recuperación de la memoria social de estos grupos. Sus prácticas no están congeladas en el pasado, no corresponden a una visión retro, sino que retoman y reformulan algunas formas de organización, de participación y de seguridad comunitaria, códigos milenarios en algunos casos, más recientes en otros, siempre locales y que sin embargo pueden ofrecer alternativas para problemas actuales de carácter más general. De hecho, los conceptos de comunidad y territorio, por tomar apenas dos, nos invitan a repensar los de individuo, cultura y naturaleza que han predominado en Occidente. Dar lugar a las memorias y al conocimiento de este otro desde su propia narración abre la posibilidad de intercambios, comunicaciones y traducciones entre distintas cosmovisiones que resultan significativas para la práctica social y política de todos. Todas las culturas son incompletas, ya que todas tienen la capacidad de producir iluminaciones y padecen inevitablemente de puntos ciegos. En este sentido, los desafíos, advertencias, préstamos que se derivan de los diálogos y eventuales traducciones de unas culturas en otras, de unas memorias en otras, pueden enriquecer las respectivas prácticas del presente. Y esto es posible, una vez más, gracias a la escucha cuidadosa del testimonio
y a la recuperación de las memorias que narran experiencias significándolas. En síntesis, entre las potencialidades de la memoria y el testimonio he querido resaltar sus usos en el presente, en su sentido más estricto, es decir, para las luchas en curso. Entre ellas vale la pena resaltar que nos permite, uno, conocer, denunciar y atender las violaciones de derechos que están ocurriendo ahora mismo para impedir su olvido y normalización. Dos, recuperar las voces alzadas y la experiencia de los grupos sociales subordinados y expulsados a los espacios de excepción. Tres, abrirnos a otras formas de pensar y resolver problemas comunes. Y, con todo ello, salir de la enunciación en primera persona y de la observación de nuestro propio ombligo. Este desplazamiento implica una salida del yo individual hacia uno más colectivo, pero también una salida de la enunciación académica hacia otra más amplia, que incluya a los sujetos del sufrimiento, de la resistencia y de la acción, es decir, a los testigos. Gracias. Bueno, Margarita, espero que nos digas cuánto tiempo más o menos tenemos, porque sé que vamos bastante atrasados con el horario. Es la una, ya casi la una. ¿Hay tiempo para una ronda de preguntas? Podemos escuchar algunas preguntas y tratar de responder sintéticamente. Sí, Daniel. Sí, sobre la complicidad de los civiles en Chile. En el caso de Mariana Callejas, en el caso de Eugenio Pérez de Arce, es bastante claro, ¿no?, por la posición que ellos adoptaron. Pero ¿qué pasa con toda esa población civil que no participó de ni un lado ni del otro, ¿no? Lo que Zambra llama como la clase media sin historia, ¿no? No sé si lo piensas trabajar también, si es que hay una complicidad ahí, desde ese abstenerse o de no participar, ¿no? Porque, como he dicho, los ejemplos que diste son, claro, gente de la UDI, ¿no?, que fue muy pinochetista, pero hay toda esta otra sector, ¿no?, y no sé si complicidad sería justo en ese caso tampoco, sería parte de la pregunta, ¿no? Pero eso. Gracias a los ponentes. Encontré las tres ponencias sumamente estimulantes. En cuanto a la primera, me pregunto con las categorías de Hannah Arendt y de la banalidad del mal, si en el caso de Mariana Callejas, yo no he leído nada de su pluma propia, conozco solamente el cuento de Lemme Bell. Y leyendo el cuento uno no se da cuenta que es verdad, porque podría ser una historia inventada, pero claro, por otro lado, se sabe que era verdad el caso, si se trata de algo como la cotidianeidad del mal, porque no es solamente la irracionalidad, pero la banalidad no es suficiente, pero que convivir con lo banal en este sentido. Hugo, usar Derrida en este sentido me parece también eventualmente peligroso. Yo creo que Derrida en este caso, cuando habla de perdonar lo imperdonable, habla de un dilema moral, pero claro, no querías insinuar que se trata de un procesamiento, digamos, legal en este caso, pero utilizar la figura, digamos, de la persona mayor, del Senex, para disculpar los crímenes desde una perspectiva ciudadana no puede ser, digamos. En Alemania tuvimos, siento introducir esta perspectiva eurocentrista, pero los procesos a verdugos mayores, cada vez vuelve esta misma discusión si una persona de 90 años se puede hacer al tribunal y, bueno,
sería peligroso decir que en estos casos siempre se tiene que perdonar lo imperdonable por la edad de los culpables. Esto no me parecía peligroso. Interesante también esta perspectiva a Brasil, porque para muchos exiliados homosexuales, por ejemplo, tienen todo un imaginario diferente de Brasil. Néstor Perlonger y también en Manuel Puig se encuentra esta imagen de una sociedad tierna y feminizada. Bueno, y últimamente, Pilar, gracias por esta ponencia tan, tan rica. Un solo aspecto que me preocupa es lo del universo concentracionario, este intento de utilizar esta fórmula que ya es de los años 50 a un nivel global. Yo tengo miedo que se pierda un poco lo específico de ciertos crímenes y todo este debate sobre el carácter único de Auschwitz como la catástrofe de la humanidad. Y en este sentido, desde la perspectiva de las ciencias literarias, me parece que el testimonio, muchas veces, como lo has descrito de manera excelente, puede ser una forma textual de procesar todo esto, pero me pregunto primeramente si no hay también muchísima manipulación y funcionalizaciones en testimonios desde Miguel Madet hasta conocemos todos los debates alrededor de lo auténtico que son testimonios cuando alguien edita, etcétera. Y la otra fórmula sería si el testimonio es el único recurso ideal para captar, digamos, esta riqueza de la memoria viva. Yo pienso en otras formas, en otros modelos, como por ejemplo la poesía. Yo pienso en Susana Romano Sued y el texto que justamente capta la experiencia del campo de internamiento. Yo no diría concentración, porque eso me gustaría reservarlo para ciertos contextos históricos. Esta experiencia, presentarla en forma de un texto poético que renuncie, por ejemplo, a los artículos durante todo el texto, sería otra posibilidad tan auténtica como el testimonio, simplemente desde la perspectiva literaria. Yo sé que en sociología la poesía no cuenta, pero podría ser también una cosa, digamos, complementaria. Nada más. Sí, quería hacer una pregunta sobre a Michael Lazara sobre el factor género en su análisis. Nosotros en el grupo de estudio leímos su trabajo sobre Luz Arce y pensando, ¿verdad?, con este trabajo ahora, y usted mencionaba que, bueno, son narrativas de mujeres que tratan de explicar lo que sucedió a partir de los afectos. Entonces, mi pregunta es, como si usted está incluyendo un análisis de género ahí mucho más profundo que nos permita ver en comparación estos dos trabajos, el de Luz Arce, el testimonio de Luz Arce y el que usted menciona de Mariana Calleja. Y mi otra pregunta es para Pilar sobre, bueno, la contemporaneidad del uso del testimonio y pensándolo en relación con la historia y que si nos podría plantear un poco, porque la historia también utiliza el testimonio como una herramienta contestataria, ¿verdad?, de resistencia. Que si nos puede ampliar, no sé, dar un ejemplo ahora, ¿cómo lo ve usted esa relación y historia-testimonio? ¿Empiezo yo? Bueno, son muchos asuntos que se han mencionado y voy a ser muy breve. Bueno, primero sobre tu pregunta, Daniel. Es súper compleja esa pregunta, obviamente, porque yo creo que este tema de la complicidad de los ciudadanos comunes, digamos, de la gente común y corriente, es un gran tema. Está, a mi modo de ver, más en la literatura, ¿no? En Zambra, en ese tipo de producción, porque suelen ser, para bien o para mal, las figuras más extraordinarias, ¿no?, que escriben testimonios o autobiografías, o son estas figuras públicas, ¿no?, como Callejas, ¿no?, que nos dejan sus,
sus registros escritos. Entonces, lo que yo estoy tomando en este proyecto es más bien, son más bien estos casos de complicidad más directa y más identificable, y no tanto este otro lado de la complicidad, si queremos llamarle así, pero sé, por ejemplo, que hay un historiador en Ithaca College que ha hecho un estudio sobre la complicidad de ese tipo para el caso de Argentina, en un libro bastante nuevo que se llama The Consent of the Damned, donde esa es la pregunta, o sea, cómo reaccionaba el argentino común, como ese tipo de complicidad de mirar y no ver, o no mirar, o qué sé yo, ¿no? Pero otra cosa que diría al respecto es que esa complicidad que tú mencionas es la complicidad que flotó en el aire en el momento de los 40 años del golpe. Justamente cuando hubo el acto oficial en La Moneda y Piñera habló de la complicidad, para sorpresa de muchos, habló de los cómplices pasivos, ¿no? Y no de los cómplices activos, lo cual a mí me llama mucho la atención, porque es la complicidad activa también la que hay que poner en relieve públicamente, ¿no? Y conversar, que es un gran tema pendiente en Chile. Entonces, hablar de la complicidad pasiva es una forma también de exculparse, de disculparse, de dejar bajo la alfombra, ¿no? Ciertas otras realidades que son muy evidentes y que salen a la vista. Ahora, bueno, fue interesante, el The Clinic acaba de hacer un retrato de los 100 cómplices más importantes en Chile, en un número que fue para los 40, 41 años del golpe, y dije, bueno, esa es la reflexión que en algún sentido faltaba hace un año, ¿no? Y entonces los tiempos son interesantes, pero creo que lo que dijo Piñera públicamente abrió algo, ¿no? Y de a poquito vamos a ver quizás más presencia de ese tema. Y muy rápidamente sobre el género, no es algo que he estudiado en estos casos muy sistemáticamente, digamos, pero por supuesto que es un componente muy importante. Hay un uso, no sé, habría que comparar quizás el uso del género en el caso de Luz Arce y el de Mariana Callejas. En Mariana Callejas lo que a mí me pareció era como un uso muy, muy estereotipado, ¿no? Del género. O sea, fue el hombre que me obligó a actuar de esta manera, yo simplemente estaba al lado de él. Entonces es una especie de, si volvemos a la expresión de las tretas, el débil, pero no para reivindicar una posición, sino para hacer una maniobra contraria, ¿no? a eso. Más no tengo que decir en este momento. Bueno, realmente la fórmula de Derrida, bueno, es de ley, no mía, ¿no? Quiero decir, yo creo que él la utiliza en un sentido como fórmula más que como pensamiento, en el sentido de plantearlo. Te plantea la cuestión del perdón en el límite, digamos, ¿no? Y el límite es justamente la figura siniestra del ex dictador Videla. Pero no es el perdón en el sentido jurídico, él no está diciendo que se perdonen su falta. Yo creo que él apunta a algo más, y por eso lo relacionaba con la problemática de la muerte. Que uno podría decir, bueno, hay un derecho a la muerte, hay un derecho a la buena muerte. Claro, el tema es quién decide, digamos, y con qué elementos se puede decidir. Hay un derecho a la buena muerte que estaría más allá de la justicia, ¿no? Que la justicia humana, finalmente. Si uno supiera, claro, el tema es, nadie sabía que iba a morir, pero ¿no? Me parece que va en esa dirección. Y lo de Brasil, sí, bueno, obviamente es una ficción, más bien a mí me parece interesante el modo como él construye la ficción de su propia extranjerización, y sin duda ahí construye también un Brasil. A mí no se me había ocurrido pensarlo, pero es interesante, construye un Brasil a la medida de ese relato de sus propias conversiones, ¿no? Eh,
Bueno, yo le agradezco mucho su pregunta porque me permite abundar en un asunto que me interesa muchísimo. El uso de la de este concepto de universo concentracionario a nivel global no es una elección caprichosa o efectista, que me parece que de esa manera impacta más, sino que tiene que ver con una elección intencional y meditada. Ciertamente hay que pensar en Auschwitz como una experiencia única y sin embargo creo que es peligroso pensarlo como una experiencia no comparable. Me parece que Auschwitz inaugura una forma de lo concentracionario radical que reúne todas las características de lo concentracionario y que siendo diferente sin embargo nos permite hablar de que esa experiencia resuena en otras. Por eso uso la palabra esta como de resonancia. Yo lo usé, esta categoría, para el caso de Argentina y tampoco lo usé por una cuestión caprichosa, sino que me refiero a lo concentracionario porque creo que tanto en el caso de Argentina como en el caso de esta red global reúnen las características básicas de lo que se entiende por lo concentracionario y son, por un lado, la constitución de un universo de excepción, dentro del cual, en un proceso de internamiento, dentro del cual el sujeto pierde primero su condición de sujeto de derecho para luego ser arrebatado de todas las características de su condición de ser humano, de su condición de sujeto como tal, que es un poco la argumentación de Arendt cuando ella explica cuál es el sentido último de lo concentracionario. Y que en este proceso es arrebatada la vida de la persona e incluso los restos físicos de la persona, la desaparición radical de todas las formas del sujeto y de su corporalidad. Esto lo tenemos en estos dispositivos, por eso uso el término campos de concentración. Y me parece que hace mucho sentido porque creo que hay que pensar lo concentracionario como algo que justamente no acabó en la Segunda Guerra, sino que tiene que ver con las formas de reorganización del poder global y por lo tanto de las formas de estructuración de los dispositivos represivos. Entonces es en ese sentido que uso intencionalmente la idea de campo de concentración. Ahora, con respecto al testimonio de poesía, yo creo que el testimonio lo que hace es que nos permite conocer la existencia del fenómeno, que en principio es negado. Entonces el testimonio permite conocer la existencia del fenómeno y algunos de los rasgos. Por ejemplo, las formas de procesamiento de los sujetos dentro de estas instituciones. Y eso es muy importante para entender la índole de estas instituciones. La poesía nos permite otra cosa. La poesía nos permite asomarnos a aquello que ni el testimonio ni el ensayo pueden decir. O sea, eso es otra dimensión. Y yo diría que claro que interesa lo que la poesía tiene que decir para las ciencias sociales. Por supuesto que yo diría que interesa, ¿no? Pero creo que son dos cosas distintas, ¿no? Pienso que se ve en la poesía de Susana. Luego, con lo que decías del testimonio, yo creo que, claro, el testimonio es muy útil para la construcción del relato histórico, pero digamos que en el relato histórico, el testimonio, tal como yo lo veo, el relato histórico tiende a construir una determinada explicación de aquello de lo que habla. Puede ser una explicación de orden hegemónico o no, o contrahegemónico, pero hay una unidad, podríamos decir, del relato, un hilo del relato que tiende a una explicación. Pienso que lo que ocurre con la memoria es que, como es mucho más abierta, articula con la diversidad de los testimonios de una manera que se fija más justamente en lo que el testimonio viene a desmentir, en la excepción, en donde el testimonio rompe los relatos ya armados. Y ahí creo que es donde adquiere una enorme potencia. Es como esa excepción que muestra otro ángulo, siempre otro ángulo, y que entonces viene a romper los relatos muy armados, tanto de la teoría como también de la historia. Bueno, entonces podemos cerrar ahí porque sé que el almuerzo probablemente está esperando. Bueno.
Bueno, gracias.